vuestra tumba, mis Dark Angels. Yo soy Lizar Vendares y esto es Conexión Supernatural. Hoy les traigo el tema Sortilegios, Oráculos y Mancias, el camino de la adivinación. Como cada martes platicamos sobre los sucesos importantes, sobre las cosas que el ser humano ha tratado de adquirir, conocimientos sobrenaturales para ofrendar, para ritualizar, para adivinar. Y en este caso hablaremos de estos métodos adivinatorios en el mundo. Pero no solamente hablaremos de los usuales, los que usamos en la actualidad, sino que vamos a desenmarañar todos los métodos que se han utilizado desde el inicio de los tiempos. Como bien sabemos, todos tenemos la necesidad de saber qué es lo que va a suceder en el futuro, ya sea en nuestras vidas personales, en el campo, en el pasado, también lo usaron los reyes para saber qué sucedería en sus reinados, en la guerra, incluso las mujeres en el hogar para saber qué estaba sucediendo. Pues bien, damos inicio a este programa. Los orígenes de las mancias, de los sortilegios y de los oráculos no tiene un precedente histórico en común, sino que desde tiempos inmemorables ya se usaban métodos de adivinación. En la antigüedad, en lo más remoto, la gente buscaba la manera a través de los astros, a través del aire, a través de la posición de las hojas, etc. Todo mundo continuamente ha ido buscando la manera de saber, de conocer de las cosas que puede prevenir y que puede hacer para ayudar a que las cosas funcionen debidamente en el futuro. Desde este punto, todos en todas las civilizaciones han buscado estos métodos de adivinación, estos oráculos o estas fuentes que nos llevan a leer o a predecir. Sin embargo, también quiero decirles que nosotros mismos podemos predecir, como ya hablamos en videos anteriores, cosas que pueden suceder por medio de la retrocognición, bueno, eso es del pasado, pero de la visión remota, ya hablamos de la visión remota, ya hablamos de las personas que tienen los sentidos agudizados para poder ver y prevenir lo que va a suceder, como accidentes, como llegadas de familiares, etc. Estas son habilidades cognitivas con las que todos los seres humanos nacemos, más sin embargo, como también lo sabemos, estas habilidades han sido reducidas, minimizadas. Entonces, ¿cómo las retomamos? Ya sabemos que con estudio, volviendo a nuestro aprendizaje, observando nuestro interior, etc. Desde ahí partimos esta historia. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros ya tenían ellos una parte de esta visión, mas sin embargo también tenían creencias y tendrían que ser como supervisados. En la antigua Grecia tenemos al oráculo de Delfos. La gente ya sentía las premoniciones, ya podía saber lo que podría pasar en el futuro, mas sin embargo ellos decidieron que había que tener un intermediario. El oráculo de Delfos era este intermediario en la antigua Grecia, donde las pitonisas a través de métodos extásicos, por medio de humos y venenos de la serpiente Pitón, como ellos suponen y dicen que era, manifestaban o entregaban los mensajes a los fieles que subían hasta este monte oracular para saber lo que ellos necesitaban saber. Siempre desde entonces tenemos esta necesidad de adivinar, de entender lo que va a suceder. Ahí viene una, pero sin embargo también existen los sortilegios, que ya no viene siendo un oráculo, más es la interpretación de alguna otra situación, vaya. Por así decirlo de alguna manera, hay gente que dice, quiero saber si me va a ir bien en este lugar de trabajo, si me va a ir bien en mi casa, en mi nueva casa,
si me va a ir bien con esta persona, etcétera. También encontramos variantes de este tipo de sortilegios o de este tipo de mancias, porque también existen las mancias, que son innumerables. Hay por lo menos conocidas 1500 a 1700 mancias, como son la quiromancia, la cafeomancia, las lecturas del té, la radiestesia. Aquí les tengo algunas que ahorita más adelante les voy a mostrar, pero vámonos desenmarañando todo esto. Hablemos también de los fenotipos. Mucha gente puede adivinar a través de la personalidad de las personas, y esto es muy usado en la psicología, sin juzgar, obviamente, no siendo juzgada la personalidad, más sin embargo, los fenotipos son interpretados mediante la observación, mediante el conocimiento. Es decir, nosotros mediante los rasgos físicos, mediante los rasgos estéticos de las personas, podemos ya no adivinar, sino interpretar la situación de la persona. Y esto también podría llamarse de alguna manera un sortilegio. ¿Por qué? Porque estamos adivinando lo que esa persona es o lo que la persona está viviendo, sintiendo o necesitando. Este tipo de sortilegios fenotípicos se expresa también en el reino animal. En el reino animal sabemos bien que los depredadores o los cazadores, los animales cazadores, acuden a este tipo de sortilegio, pero que no en realidad viene siendo algo predictivo, sino a consecuencia de la observación. Los seres humanos somos menos hostiles y agresivos, ya que en el mundo selvático, en el mundo animal, vemos este tipo de sucesos. Por ejemplo, cuando hay animales en el campo, en el bosque, pongamos el lugar en África. La leona, los leones, bueno, en este caso las leonas son quienes cazan. Entonces las leonas buscan el fenotipo adecuado para poder cazar. ¿Qué significa buscar el fenotipo adecuado? Buscan la vulnerabilidad de la especie que va a ser cazada. En este caso, supongamos un venado. Un venado, observan la manada que están allá, por eso el sigilo de las de los animales, de estar caminando lento para poder observar todo aquello que está a su alrededor y tener la ventaja. Del mismo modo, en el mundo espiritual es muy parecido, pero vamos a terminar con esto primero. Ok, la leona está agazapada observando. Observa a las gacelas. La gacela X está por allá, está hábil, no se le mira nada. Observa otra y dice, no, bueno, en esta manada debe de haber algo vulnerable donde yo pueda saber que mi cacería va a ser un éxito. Pues bien, esta leona observa y por allá a lo lejos alcanza a ver una cebra, un lince, un animalito, y camina choqueando. Desde ahí ella va a saber que ese animalito tiene una vulnerabilidad. Entonces ya sus ojos y su visión ya no estará más remota a que haya allá o que haya acá, sino que va a asegurar la presa que es vulnerable. Entonces, este tipo de actitudes fenotípicas en los animales ayuda a los depredadores a poder cazar con éxito y poder mantenerse vivos el resto de, no sé, el mes, porque ellos comen y ya saben que vuelven a cazar hasta dentro de cierto tiempo. Pues vaya, estas acciones fenotípicas también son usadas en la actualidad. También las podemos ubicar en las personas que vienen, por ejemplo, al consultorio. Desde que entra no se juzga, pero se evalúa y se analiza el comportamiento de la persona para poder nosotros decir, ok, veo que esta persona, sus caderas son anchas, sus rasgos faciales son X, las arrugas de su cara, los pómulos son muy importantes porque también podemos conocer cómo está esta persona por dentro, establemente, cómo está de salud. Entonces, todos estos rasgos también los podemos usar
para interpretar el futuro de la persona sin siquiera acudir a una mancia o a un tipo de oráculo intermediario. Sin oráculo intermediario, sin mancia, sin algún objeto que nos indique qué es lo que está sucediendo con la persona, nosotros ya podemos ver, ya podemos sentir, ya podemos observar lo que está sucediendo con las personas. Entonces, este también es un tipo de interpretación oracular o de adivinación sin la necesidad de objetos. Pues bien, amigos, hemos hablado de los métodos de adivinación o de observación e interpretación de las personas sin algún aparato, sin algo usual o sin algo que nos pueda decir como intermediario qué está sucediendo con las personas y qué probabilidades hay que suceda algo en el futuro con ellas. Ahora entramos de paso a las mancias, que ya de antemano les dije que son bastantes las mancias y los métodos de adivinación con intermediarios, que esto es las mancias, precisamente de ello hablamos. Hablamos también del oráculo de Delfos, que sí se hacía mediante intermediarias, que eran las pitonisas, y por medio de químicos extáticos, que les permitían recibir el mensaje o instrucciones para la vida de las personas, para la vida de los fieles en ese momento. Pues bien, las mancias son muchas, como ustedes lo saben. Han venido desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, traídos desde lugares inimaginables. Viene la lectura del té, por ejemplo, que se originó en la antigua China y en el siglo XVII fue traído a Europa, llevado a Europa por los comerciantes. Y ahí se empezó a modificar o se empezaron a hacer ciertas modificaciones para poder leer cualquier tipo de artículos o de objetos que tienen que relación con el té. También el café, la cafeomancia, es muy importante porque estas variables son muy similares. En la cafeomancia y en la lectura del té, se lee mediante los residuos de estos productos, del té y del café. Pueden leerse desde lo que te está señalando el fondo, se lee los posicionamientos de los residuos, si está muy cerca del vaso, de la taza, si está en medio o si está en el fondo. Estos son indicadores de tiempos. En los residuos del té, por ejemplo, dónde quedan las hojas. En los residuos del café, por ejemplo, si tiene alguna forma en especial o en particular, que puede ser desde un animal hasta un objeto o algo. Una manera muy sencilla de predecir, que todavía se sigue usando, y aunque suene gracioso, es el uso de una moneda. Con el uso de una moneda podemos predeterminar cómo un sortilegio, si algo va a ser un sí o un no. Este método ha sido muy, muy usado en la actualidad, sobre todo con aquella gente que está experimentando recientemente ese tipo de habilidades. Que bueno, ya como ustedes se podrán haber dado cuenta, muchas no son mágicas, sino son interpretativas. Más sin embargo, hablaremos también de lo que sí es adquirido mediante dones, como son las lecturas del tarot, como son la lectura de las runas, por aquí tengo las runas. También este es un método de adivinación que usaban los vikingos en sus tiempos. Usaban las runas para casi toda actividad en su vida. Si iban a cazar, si iba a haber bodas, etc. Ellos usaban este método de adivinación anteponiendo todo, anteponiendo casi el día. Había en muchas familias vikingos donde desde el amanecer soltaban sus runas y veían qué sucedería en el futuro inmediato, que era lo que sucedería en el día. Si habría caza, si tenía caso hacer salir a excursionar para ver la cacería, si habría que... X situación.
cualquier situación que tenían los vikingos, el intermediario para hacerlas o no hacerlas era el sistema rúnico, que también es un alfabeto, lo usaron como alfabeto, pero esto era la base de casi todo lo que hacían los vikingos. También había una especie en esta época de ritual que era el Seidir. Mediante este ritual también se le preguntaba a las volvas, que eran las especies de hechiceras y brujas, y también ellas, mediante esta situación de extática, también ellas podían manifestar y recibir directamente de alguna deidad el consejo o la solución al problema de los fieles que asistían a ellas para pedirles el sortilegio de la vida o del día, o la pregunta que ellos tenían atrapada y que no sabían qué podría suceder en el futuro. Pues bien, ellas eran las encargadas, mediante este ritual, de adquirir el conocimiento y transmitirlo a la persona. Hablando de mancias, también tenemos las cartomancias. La cartomancia es la interpretación de las cartas, ya sea las cartas del tarot normal, las cartas del tarot de Marsella, tarot de Rider. Tenemos muchísimos tipos de cartomancias. En mi consultorio normalmente yo uso estas, que es el tarot normal de Rider, y también ahorita estoy usando el tarot rúnico, que es precisamente montado sobre las runas, pero también trae la lectura de este mismo tarot. Hay muchísimos tipos de cartas oraculares hoy en día, pero todas vienen basadas en algún tipo de sistema. En la actualidad también todavía sigue practicándose otros tipos de mancias y de métodos adivinatorios. Aún en nuestros tiempos podemos leer la palma de la mano para saber qué va a suceder con las personas, cómo vives, cuánto vives, romances, amores, familia, salud, etc. Incluso la fortuna de las personas en el presente y para el futuro. También tenemos la radiestesia. La radiestesia también es un tipo de objeto para poder saber, para poder guiarnos hacia respuestas que tenemos. Por ejemplo, cuando se pierde algo, o para saber qué hay más allá de nuestra visión, de nuestra percepción humana y sensorial. Hay muchísimos aparatos radiestésicos en la actualidad que podemos usar para saber determinadas cosas, como dónde hay alguna cosa, como el agua, como si se te pierde algún objeto, cómo poder encontrarlo. Y también esto es un tipo de conocimiento de adivinar, de método adivinatorio. En India, por ejemplo, y en Nepal, todavía se usa la lectura del arroz. Esto es cuando el sadhu o el sacerdote indio, normalmente de la religión hinduista, toma el arroz, lo observa por unos minutos y lo tira. Dependiendo cómo el arroz esté acomodado, la cantidad en que esté acomodado, él puede dar un decreto de lo que está sucediendo en tu vida y de lo que puede suceder al futuro. Muchas de las personas también en India, llamadas Agori, yo estuve afortunadamente allá un tiempo y aprendí de un Agori. Ellos tienen la visión de los muertos. Esta visión de los muertos, como ustedes ya lo saben, como ya hemos hablado también en capítulos anteriores, es la premonición a través de mensajes que estas entidades le dan al sacerdote o le dan a la persona encargada de algún tipo de rituales. En este caso, los Agoris toman de las almas de los muertos y ellos hablan a través de él y te dicen lo que va a suceder. Después les contaré yo personalmente mi caso, la situación vista desde los ojos de un Agori y vista desde mis ojos, para comprender el concepto de la comunicación con los muertos. Vamos a hablar también, bueno, ya les hablé de las runas, ya les hablé de las cartas del tarot, aquí también tengo un péndulo. El péndulo también es un sistema adivinatorio.
más que un sortilegio, más que una mancia, es un sistema de adivinación para preguntas de sí y no, tal vez, pero esto no nos va a decir qué está sucediendo más allá de una respuesta en concreto. Es muy bonito. Bien, amigos, nos quedamos en la lectura del péndulo para saber sobre el sí y el no. Disculpen nuestros problemas técnicos de antemano, ya que estoy en un área libre, al aire libre, y se escuchan todos los sonidos desde afuera, pero bueno, vamos a retomar lo que estamos hablando. Bien, aquí también podemos ver, aquí tengo una vela. También se sigue usando en nuestros tiempos la piromancia, que es la lectura por medio del fuego. No solamente por medio de la vela, sino también hay gente que puede leer las llamas de una fogata, de cualquier tipo de situación que tenga que ver con el fuego, también puede hacerse una lectura. Las mancias, la quiromancia, la geomancia también. También en un video anterior les comenté que en países árabes todavía se usa la geomancia, y es la recolección de tierra y después el puño lo dejas caer y la tierra va a tener algún tipo de formación. Y estos tipos de formaciones también nos van a dar una interpretación de lo que va a acontecer o de lo que está aconteciendo en el presente y puede llegar a acontecer en el futuro. Hay personas que también usan el cigarrillo como método de adivinación. Lo prenden y dejan que se empiece a consumir, y lo que vaya escribiendo o descifrando o formando las figuras en el talle del cigarrillo, que no es recomendable, yo lo estoy haciendo para que se den una idea de lo que estamos hablando, nada más. No estoy incitando a que lo fumen, porque de hecho para leerlo no lo tienes que fumar, solamente lo tienes que prender y dejar que el tabaco consuma lo que tiene que consumir y te diga lo que te tiene que decir. Tienes que estar muy atento en lo que va consumiendo, porque tienes que ir apuntando las señales que te va dando. Si marca alguna figura, apuntarla. Si dice algo en concreto, si hay alguna letra. Entonces todo esto nos va a pasar información. Todo en este mundo es energía, y todo en este mundo también es conciencia, es interpretación. Tenemos que usar muchísimo nuestras habilidades de observar las cosas o las situaciones para poder interpretar lo que puede llegar a estar aconteciendo en la vida de las personas. Como tarotista, no solamente en mí es el estudio de la cartomancia, sino más allá, porque muchísimas personas pueden decir, yo sé interpretar lo que la carta te está diciendo. Más sin embargo, tenemos que tener una gran intuición para saber lo que está realmente sucediendo a nivel espiritual y lo que va a suceder a nivel espiritual. Chicos, la magia no es un juego. El mundo ocultista es muy hermoso, pero también tenemos que aprender, tenemos que saber, tenemos que estudiar para poder llegar a un nivel de conocimiento donde podamos ayudar a las personas en todo tipo de necesidades espirituales. Tenemos que aprender a conocer qué hay más allá. Esto es precisamente el ocultismo, la búsqueda del conocimiento de la vida, de la muerte, del universo y de todos aquellos factores y misterios que nos rodean día con día, que la ciencia no ha podido explicar. Los sucesos sobrenaturales, los sucesos energéticos, etcétera, todo aquello. En este programa vamos a tener estudio de la cartomancia, vamos a tener nuestro taller de péndulo. Esténse por favor checando cada episodio de los programas, porque vamos a tener muchísimo conocimiento. Los videos anteriores y este video han servido para retomar las situaciones o aspectos mágicos en el mundo, en las civilizaciones antiguas,
Ya hablamos de las habilidades psíquicas, ya hablamos sobre los rituales antiguos, ancestrales, sobre las cosas que sucedían en el pasado, pero que a raíz de ello todavía algunos son. Pues bien, amigos, estos fueron oráculos, sortilegios y mancias y el camino a la adivinación. No olviden sintonizarnos todos los martes a las 9 de la noche en su programa Conexión Supernatural. Les envío un fuerte abrazo de Ultratumba.